Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a My Time at Portia. Y tengo el ventilador encendido, ya lo aviso. Voy a intentar ponerme de tal manera que no le afecte mucho. Y vamos a despertarnos, que tenemos el torneo de artes marciales en 2 hours. Vale, tenemos que hacer la tela prueba de agua. La trampa la tenemos y solo tenemos que colocarla. Al final el anterior vídeo 30 minutitos, así que ni tan mal, la verdad. Bueno, nos quedó un poquillo menos, creo. Pero bueno, sí, por ahí. O sea que ni tan mal. Vale. Ya estamos con los lagazos. Centro de investigación. Aquí tienen los diagramas de la bomba hidráulica y la caldera. El motor de bomba automático. No, creo que no era muy complicado hacer. A ver, no era fácil, pero no era muy complicado. Pero ahora que tenemos el taller, it's too easy for everyone. He guardado cosas que no sé si... El resto de cosas... Es verdad que ahora las cosas hay que meterlas aquí. No, espérate. Almacén de materiales. Ay, no puedo ordenarlo todo automáticamente, que dice, vaya mierda. Bueno, realmente ahora lo más eso es ir metiéndolo todo aquí, realmente, ¿no? Entiendo. El problema es que desde aquí tú no puedes coger de los otros cofres, lo cual es una fucking shit. Vale, necesitamos hacer telas a prueba de agua. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está fabricando ahora mismo? ¿Se está fabricando algo? No. Almacén de productos terminado, nada. ¿O vamos a hacer telas? ¿Puedo hacer telas? ¿Puedo hacer telas? No, no tengo pieles desgastadas. Porque los cabrones del cuerpo civil todavía no me las han entregado. Interesante. Vale, pues quitando eso, hay que colocar la bomba hidráulica, vale. Para la bomba hidráulica necesitamos... Espera. Almacén de productos, estación de trabajo, almacén... ¿En serio no tenemos fuera tampoco la de... la otra? Tenemos que entrar adentro por narices. Una hora para el torneo. Aquí tenemos el dispositivo de control remoto. Tócate. Vale, necesitamos hacer caldera. ¿Qué se hace con horno industrial? Vale, tuberías grandes, blindajes de acero y un horno industrial. Vale. Falta un buscador, macho. Tuberías grandes. ¿Cuántas tengo que hacer? ¿Eran dos? No, eran más, ¿verdad? Digo, joder, es verdad que se hacen instantáneo. No me acordaba. Hemos dicho tuberías grandes. Dos tuberías grandes, placa de aluminio, dos válvulas, blindaje de acero. Me faltará el blindaje de acero. Y me faltan otras dos por aquí. Vale. O sea que tengo que poner a hacer otras dos. Vale, tuberías grandes. ¿Dónde? Me las he saltado, ¿verdad? Sí. Añadir dos. Blindaje de acero, no me he fijado cuántos eran. Blindaje de acero. Blindaje de acero son 6 y ya está. Ole. 6, qué bien. Ah, tengo que hacer primero un horno. Primero tengo que hacer un horno industrial. Me faltan los núcleos industriales. Pues hazme un núcleo. Ah, vale. Núcleo industrial. Se está haciendo, ¿por qué? ¿Qué te falta? ¿Te falta algo? Tengo barra, tengo resina, porque no se ha hecho ya. No sé. A ver. Necesitamos hacer núcleo industrial. Añadir dos, creo que son. Que deberían ya estar hechos. No, espérate. Recoger todo. A la R. Que se recoge todo de una. Horno industrial. Fabricar. Me falta. Pero si he hecho dos, ¿no? Material insuficiente. Ah, me faltan piedras de sangre. Y aquí una hora y 17. ¿Por qué? Para hacer dos, ¿por qué? Ver fabricación. No entiendo. Ah, porque no tengo tuberías de bronce. Mi hijo. Vale, por eso va a tardar tiempo. Vale, vale, pues nada, ¿qué se le va a hacer? Vamos mientras tanto. Vamos a dejar esto aquí. No, mira, me he equivocado. Aquí.
Aquí. Creo que se deja aquí, ¿no? Y desde aquí lo puedo coger para hacer aquí cosas, ¿no? Si yo ahora le digo hacer lo del núcleo industrial, me dice que tengo uno, vale, perfecto. Y si ahora le digo hacer lo otro, y para hacer la otra parte, el motor este, tengo las dos tuberías y tengo el panel de control, no lo tengo hecho. Vale, vamos a hacer un panel de control. Panel de control, ¿dónde se hace el panel? Creo que es aquí, ¿no? Uno. Creo que es uno nada más, ¿no? Y desde aquí no le puedo dar. Aunque lo tenga ya a mi izquierda, no le puedo dar, ¿verdad? Ah, pues sí, sí que me lo reconoce. Pues chachi. Tírale. Ole, mira cómo mola. Se va haciendo ahí, tiene la barra de proceso. Bueno, un puño. Y si salimos ahora, vemos que tenemos ese ahí, clac, clac, clac. Clac, 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 pegando golpecitos, ¿verdad? Míralo. Vale, el torneo de artes marciales debería estar a punto de empezar, si no ha empezado ya, así que vamos a dirigirnos para allá. Y digo yo que siendo nivel 39 seremos capaces de igual quedar mejor que el año anterior, ¿verdad? Espero. Mira, está empezando. Coño, ¿ya se están guanteando? Ah, no, que es el... Bueno. Vamos a hacer nuestras apuestas, por cierto. Vale, Cell contra Remington. Apostamos por Cell. Apuesto por el Dr. Chu solo porque es... Apuesto por Russo porque tiene mucho nivel. Aunque Antoine tiene el ataque ese que avasalla. Y entre Django y Oaks... Apostaría por Django. Aunque Oaks tiene el ataque ese que se tira en plancha contra ti. Y parece una tontería, pero no. A ver si aceptamos y gana el Dr. Chu. Chu. Vale, pues nada, veromos. Vale, Higgins extra. Entra por ahí. Y el Dr. Chu también. Por Dios, espero que gane el Dr. Chu. Solo por rabia con Higgins, que la verdad es que me da un poco igual. No sé qué nivel tiene Higgins. Sé que el Dr. Chu no tenía mucho nivel. Pues el combate va a estar igualado. Vamos, Chu, tú puedes. Eres médico. Clávale un bisturí o algo. Dale un golpe más. ¡Eh, Chu gana! ¡Ole! Ese Chu, cómo mola, se merece una ola. Vamos a ver la segunda parte del enfrentamiento. Madre mía, si es que pegan todo el micro, ¿eh? Es que no fallo. Me voy a tener que poner un antipop. Para que no le pegue tanto al micro. Porque no me jodas. Dale ahí fuerte, sin piedad. No le des cuartel. Chu. Ay, usa la palma de Buda. Acaba con él. ¡Ole! Puto amo. Buena apuesta. Ahora, Higgins, a tu casa. Vete por ahí a pastar. Pringaillo. Ahora me toca a mí, ¿no? Que me toca contra Remington. Perfecto. No, mi decisión es clara porque voy a apostar por mí mismo, hombre. Estamos locos, creo que. Voy a apostar por Remington o por Chu, una leche. Quiero entrar. Quiero entrar. Me toca a mí. Con lo mona que voy, con mi espada a la espalda. Sabéis todos que estoy broken as fuck. Voy. ¿Dónde está Remington? ¿Está aquí detrás mía? Sí. Ahí viene a quien ganará, recibirá recompensas y ciertas. A las 12 es el enfrentamiento nuestro. Ah, ya es casi la hora. Mola porque llevo zapatos con un poco de tacón, pero marco como una bota en el suelo. O sea, ¿qué os parece? Tu enfrentamiento está a punto de comenzar. Ve al escenario y prepárate. Ahí está. Ah, vale, tú te quedas en aquel lado. Pues yo me quedo en este. Remington, te voy a hacer como a Sam. Aunque tú eres más fuerte, pero te voy a hacer como a Sam. Compañero. ¿Dónde vas? Tú levantas la pata. Pringao. Ven aquí. No, no, ven. Sí, levanta la pata. You win. Vale, pues nada, ya estaría. Le voy a acosar así de mala manera. No lo voy a dejar ni atacarme. Voy a ir a saquísimo por él. El problema va a ser si Russo llega a la final. Que no te voy a dejar pegarme una patada. Ya te lo digo yo. No sé si me ha dado mucho daño o no, pero... Tiene un combo largo. Hala, hasta luego, un abruzo. Yo ya.
¡Yuhu! Pues nada, he apostado bien por mí. Voy a apostar por mí otra vez. Para el día 2, 13, 13. Vale, ahora hoy se juegan solo estas. Los octavos de final. No, los cuartos de final. Las semifinales y la final se jugarán mañana, parece. Claro, como son menos enfrentamientos. Vale, nos podemos ir realmente. A ver qué tal va la producción. Aquí están holgazaneando los tíos. Y así no puede ser. Tengo que ponerme a matar cabritas. Bueno, cabras, llamas. Para sacarle unas cuantas pieles desgastadas y poder hacer tela de fibra era, ¿no? Se llamaba así, ¿no? Tela de fibra. Por esto, ¿cómo vamos de dinero? Wow, es verdad, vamos peladísimos, que hicimos la fábrica. Ya no me acordaba. La fábrica costó 50.000, ¿verdad? O algo así, me suena. Bueno, de todas maneras va muy bien, así que no se puede uno quejar mucho. Vale, ya tenemos la bomba. Y me falta, o sea, tenemos el motor de agua. Lo que viene siendo la bomba y nos faltaría la caldera. Que para la caldera, mira, ya tenemos las tuberías. Recoger todo. Ay, mierda, necesito el... Ay. Necesito sacar unas cuantas piedras de sangre, que parece ser que no tengo. Lo cual me deja un poco picueco. Porque yo juraría que tenía de todo. Pero parece ser que no. Y de hecho no tengo, ¿eh? Tenemos una carta de... Recompensa por... Ole. Conservar. Y conservar. Chachi. Fuera. Fuera. Vamos a buscar piedras de sangre, aunque no sé. Debería tener, ¿no? El último día nos pusimos aquí a picar como locos. Limpiamos la zona buscando... Buscando... Me saldrá. Estamos buscando topacios. Yo creo que saqué bastantes piedras de sangre, pero se ve que solo saqué para hacer una y iba seco. No me quedaban más. He sacado dos. Pues no necesitaría más en principio. Pero ya que hemos venido, podemos tirar picadas al aire. Vale, esta por aquí. Esta por aquí. Otra piedrecita de sangre, siempre es nice. Otra más por ahí. No, otras dos. Chachi. Mejor me lo pones. Vale, vamos a picar la grande esta de aquí atrás y nos vamos para casa, ¿vale? Porque ya tenemos de todas maneras suficientes. Así que tampoco hace falta ansiarse. De maneras tener suficiente para todo. Así que ni tan mal. Lo que hay que ver ahora es si tenemos algún tipo de limitación. Si lo metemos todo en el almacén del... Ole, no me jodas que he vuelto a acertar. Bien. Chachi, soy el mejor adivinando quién va a ganar. Es que era ruso. A ver. Ya vimos la última vez la paliza que nos dio. Estaba claro que iba a ganar él. A ver. Modificar... Ver fabricación. Transferir. Sí. Vale, entonces, espérate, no me vale de nada estar aquí porque lo que tengo que hacer es mandarlo afuera, a que termine de hacer las cosas. Vale, tenemos esto. Perfecto. Ponte a hacer lo que hemos dicho, un horno industrial. Constrúyeme uno. Vale, y lo siguiente que necesitamos es... ¿Qué más me falta de ahí? Ay, no lo he mirado. No lo he mirado, porque soy imbécil. Lo siguiente que me falta para la caldera son 6 blindajes de acero. 6 blindajes de acero. Que los tengo hechos, ¿no, verdad? 6. Añadir a la lista. Quiero hacer 6. Y ahora si miramos aquí, necesitamos 36 minutos porque... No, cancelar. Ver fabricación. Porque me faltan barras de soldadura. Porque esto lo hago instantáneo. Son las barras de soldadura lo que me falta. Lo cual me deja un poco pizcueco porque debería tener de todo, correcto.
Entonces esto se debería hacer instantáneo ya, ¿no? Cancelar de fabricación. Insuficientes estructuras de acero. Pero si ya tengo todo esto, ¿por qué sigues? ¿Por qué sigues haciendo cosas? Es que no lo entiendo. Si ya las tienes, vale, pues... Ah, no, que tiene que parar de hacerlas y ya está, sin más. Esto me pasa por no añadirlo todo. Ver fabricación. Pues yo hubiera jurado que lo había añadido todo, pero se ve que al final no lo añadí todo, por desgracia. Ver fabricación. Transferir los materiales. No tengo capullito de seda. Ah. De todas maneras no es que tarde mucho en hacerlas, porque dice que son 15 minutos. Y mientras termina de hacerse el horno industrial, pues bueno, pues esperamos. Ahora habría que ver con el tema del horno industrial, es qué más me falta. O sea, me refiero, desde aquí, desde fuera lo puede coger y usarlo él. Este ahora. Un horno industrial sin blindaje de acero. Vale, no, no lo coge desde fuera, tenemos que salir y pillarlo. Pues vamos a salir, lo pillamos y lo ponemos a hacer. E instalamos la caldera, lo otro y ponemos la trampa. Lo podemos poner toda la vez, entiendo. Vale, dejemos que cargue porque si no luego no me vale para nada. Ahora. Caldera. ¿Dónde estás? Construye una hora. Nice. Son las 6, sí, todavía podemos ir y ponerlo. Vamos a ver cómo monta la caldera que me hace. Bueno, vamos a mirar un momentito por aquí tema. Mira, esto está ya para recoger. Bien. Bien. Una semilla de trigo. Wow. Por cada dos me dan una. Vaya miseria. Toma, plántate. ¿Cómo vas tú? Jodido, por lo que veo. A ver. ¿Cuánto de esto tengo? Mucho. Pues venga, tírale. 27, a full. Guardemos esto aquí. Y vamos a ver un momento. Si le puedo decir que haga más. Desde aquí. Si puede hacer 5. Ah, no, no tengo heces animales. Ver fabricación. Ahora sí tengo. Añadir a la lista. Pues... todas las que pueda, macho, voy haciendo. O sea, no tengo ninguna prisa. Conforme vayas teniendo, voy haciendo, yo qué sé. Y si me falta algo, ya miraré lo que es en su momento. Qué de cacas tiene. Bueno, no, tampoco tienen muchas. Pensaba que iban a tener más. Ver fabricación. Añadir. La verdad es que no es malo del todo, la verdad. Se añade bastante rápido. Vale. Ya está terminando, ya está terminando. ¡Ole! El torneo ha terminado. ¿Habré ganado también el tercero? ¿El tercer combate? No, parece que el cuarto combate no lo he acertado. Parece que no... ¿Por quién aposté al final? No me acuerdo. Vale, pues vamos a irnos allá arriba. Que la trampa de todas maneras hay que ponerla allá arriba, así que... Porque pone tres cosas. Ah, porque ahora hay parada de Didi, pues espérate. No, no, no. Vamos a hacer una parada de Didi. ¿Quién ha encendido esa luz? Si yo no estoy en casa. ¿Quién coño ha encendido esa luz? Me voy a cagar. A ver, fabricación. Quiero que me hagas... tuberías de bronce. Vas a hacer... 10. ¿Vale? En... tala no tenemos nada ahora mismo, ¿verdad? Tala es este. Planchas de cobre, me vas a hacer otras 10. Vale, tengo ahí los tubos, vale, perfecto. Textil no tengo nada, mezclar no tengo nada, electrólisis, a ver, tenemos algo que hacer, aluminio inoxidable. Vale, tenemos aquí una cantidad determinada, pero yo aquí no sé si estoy viendo los totales, que eso es barra de titanio. Uf.
Fundición tenemos 75. Pero en el electrolisis solo tenemos 20. Añadir. Si pongo una. Ah, me está añadiendo en fundición, sin más. Y entonces en el electrólisis, ¿qué va esto? Ah, va esto directamente en el electrólisis. Bueno, porque puedes añadir hasta 20. Hasta 20 órdenes de esto. Entonces te va mucho más rápido. Que eso mola bastante. En fin, vamos a hacer... Vamos a ver si podemos dejar ya haciéndose... Según el... Las barras que nos salgan. A ver si podemos dejar haciéndose cositas. No, seguramente tengamos que esperarnos a mañana. Porque las barras van a tardar una hora y pico. Vamos a cambiar de día. Que ya están muchas cosas, por no decir todo hecho. Y a ver si de paso por el camino nos llegan también las... Las cosas que encargamos al cuerpo civil. Que no estaría tampoco nada mal. Y ya mañana instalaremos la trampa y ponemos el, la bomba hidráulica y el calentador. Y la parada de Didi para ese sitio. Que estará muy bien tener ya eso allí. Sobre todo para luego desplazarnos allí a... Ah, y torneo de artes marciales también. Tenemos que ir a intentar ganarlo este año, como sea. A ver si por un casual ruso patinara o algo. Lo cual lo dudo bastante. Porque si no me va a patear la cara. Pero muy fuerte además. Vale. Vamos a entrar a recoger todo. Madre mía, qué de cosas. Me falta aquí ordenar todo, tío. Falta el botón aquí de ordenar todo. Fuera, fuera. Esto me lo quedo. Eso lo guardo por ahí. Eso por ahí. Esto también. Podríamos, si pusiéramos también una de cocina, cocinaría. Estaría guay. Sería un puntazo que pudiera también cocinar. Vale, esto no me lo dejo aquí y esto aquí. Vale, perfecto. Entonces, si yo ahora vengo aquí y le digo, hazme una parada de Didi. Deberías hacer, debería poder hacérmela en principio, ¿no? Tela de fibra, me cago en la tela de fibra. Insuficientes materiales. Vale. Pues hazme tela de fibra. 3. Que en principio debería... ¡Ah, no! ¡Mierda! Tela, tela, textil. Espérate, cancela. Cancelar. Vale, vamos a hacerlo bien. Para que tarde lo menos posible. Una. Una. Y una. Ahora tengo 3 órdenes y tardan una hora en total. O sea, que nice. Pues me falta solo eso. En cuanto me dan la tela de fibra, que es nada y menos lo que tarda en hacerse, vamos y lo instalamos. Por cierto, vamos a ver el tema de dineros. De denarios. Gremio de comercio, la tela de fibra, que me quedan 6 días todavía. Nice, tengo tiempo. Baños termales, me dan la moto, sierra y 16.000. Y la trampa perfecta, 4.000 y un poquito de experiencia. Vale. Pues en cuanto esté la tela de fibra, la recogemos, que será toda a la vez. Prácticamente a la vez. Habrá unas milésimas de segundo entre unos y otros. Bueno, igual un segundillo o algo así. Entre todas. Así que aprovechemos para esperar un poquito. Ahí el torneo que empieza ya. Pues igual me da tiempo a dejarlo haciéndose sin más. Sí, porque si es en una hora y tardaba eso una hora, pues ni tan mal. Mola un huevo lo de la fábrica, la verdad. Pero creo que la estoy mal aprovechando. Creo que debería tener menos hornos pequeños. O sea, quitar los hornos de piedra y hacer solo de los grandes. Industriales, ¿sabes? Meter aquí 3 o 4 industriales más. Quitar también los... Bueno, igual quitar los pequeños, no sé. No sé si merecería la pena. O sea, los pequeños de piedra no, me refiero a los hornos estos de la izquierda. Estos de aquí, esos que están ahí encima. Esos no sé si quitarlos. Igual sí merece la pena, ¿eh? Pues mi combate tiene que estar a punto de empezar, ahora que lo pienso. Un momento. Míralo, no me va a dar tiempo a llegar a mi enfrentamiento, espérate. Pilla esto, dámelo. Ponte aquí, hacer una parada de Didi. Y yo mientras le voy a patear la cara a alguien. Construir, sí, tírale. Vámonos, que no me da tiempo. Corre.
Corre. Me quedo sin estamina, antes de llegar. ¿Qué dices? Bueno, podemos ganar el siguiente, entiendo. No vas a ganar el siguiente combate, ya te lo digo yo, Doctor Chu. He perdido el primero por incomparecencia, porque no tienes paciencia ninguna. Pero el siguiente lo vas a perder, ya te lo digo yo. Y de hecho vas a terminar perdiendo. Si se puede. Vale, empieza. Vamos a por ti. Madre mía, menudos mascazos le meto. Claro, hay que desempatar ahora. Da igual que haya perdido el primero, te voy a ganar en el segundo. Ay, no, he apostado por mí, sí. Tengo que apostar ahora por el de ruso. Voy a apostar por ruso, pero realmente me gustaría que perdiera. Te has hecho un TP al lado, eso es trampa. Tira por ahí. Al final yo gano. ¿Creías que esto iba a terminar tan fácil? No, hijo, no. Vale, ruso o Oaks. Al final ganó Oaks. Voy a apostar por ruso. Aunque Oaks sea como es, si ruso lo engancha lo parte por la mitad. Y ahora sí que tenemos que quedarnos hasta el final, ¿eh? Esto hay que verlo. Porque aparte jugamos la final, sí o sí. Gane quien gane. Ganaremos nosotros o no, pero la final la jugamos. A ver si nos podemos declarar como los máximos vencedores. Ganó al final Oaks. Tenía mis dudas, pero al final ganó Oaks. Míralo, es que ruso es 51. Si Oaks no hace nada, vale. Que es el caso, porque está intentando lanzarse y no le deja. De hecho se ha lanzado una vez y no le ha hecho una mierda. Para ganar este combate lo vamos a tener jodido, ¿eh? Que sigue siendo nivel 51. No nos hace tanto daño como la primera vez que nos partía por la mitad, pero cada hostia suya duele bastante más. Mira, lo encima le ha dado un guantazo. Es que no le hace nada prácticamente. Es que ni se inmuta el ruso de cada golpe que le da. Que puede darle solo un golpe o dos, y con dos golpes ya el otro no le pilla. Voy a apostar por mí. A ver, no creo que gane, pero voy a apostar por mí igualmente. Seguramente ganará ruso, pero voy a intentar apostar por mí ya que estamos. Yo qué sé. Por probar. Queda media horita, para el enfrentamiento. A ver. El problema de haber perdido el primer enfrentamiento ha sido ninguno, porque como sabía ya que el Dr. Chu era nivel 19, sabía que con que lo enganchara unas cuantas veces lo iba a patear, pero bien. Y de hecho ha sido el caso. Voy a conseguir meterle a ruso un combo completo. Tu enfrentamiento va a comenzar, ve al escenario y prepárate, estoy preparado. Estoy preparado para perder, pero estoy preparado. Tengo mi faldita de la iglesia. La luz del Señor me protege. Vale, vamos para adentro. Y ruso, vale, viene por ahí. Vale, se pone en el otro lado. Perfecto. ¿Podremos con él? ¿No podremos con él? ¡Qué tensión! ¡Qué nervios! Hay que intentar hacerle el truco. O sea, intentar esquivarle y patearle por la espalda. ¡Ahora! ¡Ahora! Ahí está. ¡Ah! Me ha pillado. Es que mi último ataque es muy lento. Quieto, compañero. Espérate que no te veo. Míralo. Uy, que me ha pillado. No tengo que darle la última patada. La última patada pierdo. El segundo sí. Si no le pego la patada, le puedo ganar. ¡Ah! Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos.
La próxima partida empieza en 30 minutos, tarda. Entre encuentro y encuentro. Tarda un huevo, ¿no? Uf, la primera la hemos ganado. Lo importante no dar la patada porque el primer combo de golpes te lo encadena rápido. Y hace bastante pupa, así que... Hay que darle dos. Me cago en... Un crítico me vendría muy bien. ¡Ah! No, tengo que darle el último. Mierda. Ahí estamos. ¡Ah! No, no me des. Te tengo ya. Justo donde quería. ¡Oh! Ahí estamos. ¿Cómo que la próxima partida es a 3? ¿Qué dices? ¿Que es al mejor de 5? ¿Cómo está eso? Da igual, le tenemos pillar puntillo. Aunque perdamos una, ya tenemos dos ganadas. Esto está ganado ya. Muy mal lo tengo que hacer en las 3 siguientes para que no... Para que me termine ganando. Digo yo, ¿no? Entiendo. Uf, qué tensión. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Ah, te hago todo el truco. Ah. No puedes conmigo, soy más rápido que tú. Soy ágil como el viento, tú ya estás mayor. Eres fuerte, sí, pero estás mayor. No te mueves tan ágil como yo. Ah, me has dado. Toma. Esa patada que te has comido. Ay, me ha reventado así en un momento. ¡Uy! Hemos ganado. We win. 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 Así nos hace win. Pero al final hemos conseguido ganar nosotros. Hemos ganado el torneo. ¡Bien! ¿Va a decir algo, Gail? ¿Esos aplausos son para mí? Si me giro, ¿me seguís aplaudiendo a mí? No, aplaudís para donde salen los huevos. Así que no tiene nada que ver conmigo. Vale, pues nada, ya estaría. Hemos terminado el evento. Rusos ha quedado ahí de muestra. Guapipamente. Traje de Kung Fu. Es verdad, en la otra ocasión nos llevamos estas dos cositas. ¿Cuántos puntos tenemos? 12 nada más. El resto que los tengo en casa. Y lo que me darán por terminar el torneo. Bueno chicos, tengo cosas por hacer. Madre mía, son las 6 de la tarde otra vez. Se me ha hecho tarde otra vez. Bueno, por lo menos ahora sí que tenemos la parada de Didi ya hecha. Así que no es todo lo malo. Es recogerla e ir y ponerla. Así que no es todo lo malo. Podría ser peor. Podríamos no tener nada. Directamente. Vale, parada de Didi para mí. La recogemos y nos vamos. También ganas experiencia cuando haces cosas, ¿no? ¿Cuál es worth it? ¡Ey! Ahí está. Esto es por haber ganado. Felicidades por haber ganado el torneo. Chachi. Fortuna del océano. Creo que esa es la que nos daba ataque, ¿no? Fortuna del océano. Felicidades por recibir, por predecir el ganador de la final. Felicidades por el de la semifinal. Y felicidades por el de la semifinal. Era fácil. Era ruso. O sea, sabemos qué daño tiene ese hombre. Está broken as fuck. Voy. Vale, vamos a venir aquí. Y desde aquí nos movemos para subir un jugador y la bomba de agua. Me estaba diciendo ahora que ha terminado el torneo. Guay. No sé, me hacía una idea de que había terminado. No sé por qué será. Y instalamos ya la trampa. Espero que no inicie... el evento en ese momento. Pero si no se va a alargar un poquillo el vídeo. Si lo inicia, pues nada, lo terminaremos. No esperaba que durara tanto el torneo al hacerlo en el mismo día los dos enfrentamientos. Molaría que aparecieran también algunas criaturas más por la noche, ¿sabéis? Que se complicara un poco la historia. Bueno, se oyen lobos, si os vale.
Pero molaría que aparecieran criaturas, no sé, un poquito más fuertes, rollo. Rollo los Zeldas, no sé, rollo muchos juegos, que realmente por la noche los enemigos son más poderosos. O hay muchos más enemigos, algo así. Vale, tenemos para de Didi. Y ahora vamos a instalar el motor y y el calentador. Bomba automática, toma ya. Y aquí el calentador de agua. Toma. Pues ya está. La tendría que hablar con Gale. Pues vamos a pillar primero el cofrecillo este. Y vamos a instalar la trampa. Toma, una semilla gigante hay aquí. La trampa está por ahí. Creo que sí, ¿no? Era por ahí. Voy a recuperar un poquito de estamina. Sí, por aquí era. Ir a las ruinas. Entrar en las ruinas, instalar la trampa. ¡Sí! Vale, ya están allí todos. Y yo voy con mi pedazo de cacho de trozo de jaula. ¿Qué os parece? Sí que has tardado, vamos. Instalemos tu trampa y probémosla. ¿Dónde la instaló? Instalada. Pues nos hemos quedado así un pelín pillados. Sam, viene alguien. ¿Qué? ¿Uno de los nuestros? No lo parecía. Escondeos. Debe ser el ladrón. ¿Nos habrá seguido hasta aquí? En nuestro día de suerte. ¡Toma! Una trampa en tu cara. Toma y te tiramos veneno a la jeta. Para tontarte. Ja, no eres tan sigiloso, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Nos has seguido hasta aquí? No corras, Mali. Hemos diseñado esto para contener a un rinoceronte, así que ese ladrón pasará un buen rato ahí dentro. Tendremos todo el tiempo del mundo para hacerle preguntas. De momento, quiero ver quién hay debajo de la máscara. ¿Has acabado? Caballero renegado. ¿Qué? Fue inteligente por vuestra parte montar una trampa, sí. Es verdad, pero habéis cometido un error. No estamos tratando con un simple ladrón. Es un caballero. Debe ser mi día de suerte. Siempre he querido luchar contra un caballero. Pues te va a partir la cara, base de bien. Y a mí también. Tomar por culo, trampa. Déjate de tonterías, hazlo, dispersaos. Nos enfrentaremos a él juntos. A ver, no empieces conmigo que me partes. Y es que te parte de un guantazo, ¿sabes? Y no le afecta nada el stun del martillo. Toma, toma. Toma. Vosotros podéis tanquearlo mejor que yo. ¿Dónde vas, compañero? ¿Me estás haciendo focus? Me está haciendo focus. El puto. Voy a espadazos. La putada es que ahora no le podemos vencer, ¿eh? Ya os lo digo yo. Cuando llega a cierto punto. De hecho, nos puede incluso matar. Y podemos seguir combatiendo hasta que lleguemos a cierto punto. Lo bueno que tienes es que recuperamos vida full. Y aún así, Mali tiene un huevo de vida. Y de daño. Que le quita mil y pico. No mal que le está haciendo focus a Mali. Aquí metiéndoles todos aquí a saquísimo. ¡Martillo! Es que es súper lento, tío. Yo no sé si merece la pena. Menos mal que le está haciendo focus a Mali, tío. Toma, ¿qué pasa, campeón? Te estamos tumbando, ¿eh? La otra vez me costó más. También es verdad que iba más de flipado y no me esperaba que... Creo que cuando llega al 50% de vida, se está quieto. Venga, que podemos con él. No, pues hay que bajarlo más del 50% de vida, parece. Ahí, ya está. Entonces, bueno, ya me he divertido bastante. Tengo que despedirme. Oh, no. Mira, yo el primero. Toma, madre mía, qué hostia me ha dado.
Ay, miradlo. Parte en la pana, pero no ha valido para nada. Ole, Mali está on fire, ¿eh? Insisto que tengáis un buen día. Mola porque ha tirado la bomba de humo al suelo, pero luego se ha ido corriendo. Así que eso es lo que pasó. Debo partir de inmediato para informar sobre esto al Consejo de la Alianza. Si hay un caballero por aquí buscando el origen, me temo que esto ya no es un crimen local. Me llevaré la clave de acceso. Sí, debes hacerlo. También me pregunto si debería enviar un telegrama a nuestro representante. No lo hagas, al menos no por ahora. Mejor espera a recibir noticias del Consejo. También intentaré traer refuerzos. Hoy lo habéis hecho bien. No es fácil enfrentarse a un caballero. Mantener las cabezas altas y la guardia elevada. Portia necesita a gente como vosotros ahora más que nunca. Volveré en cuanto pueda. Ten cuidado, Mali. Espérate, espera, te despediré. No me puedo creer que Portia se enfrente a una crisis como esta. ¿Qué debemos hacer, jefe? Sin la clave de acceso ni el ladrón ni nosotros podemos hacer mucho, así que esperaremos. Apostad una guardia en el centro de investigación a todas horas, por si acaso. Para lo que va a servir... no te me pires. Ya está todo bien. Eso es, haga lo que toca. Buen trabajo. ¡Oh! Tengo un nuevo motosierra. No, tranquilo. Mira. ¡Qué virguería! Vale, ya solo me falta hacer las telas a prueba de agua, cuando los del cuerpo civil quieran entregarme las telas. Vale, pues es momento de irse a dormir, porque me han partido la cara a base de bien. Yo creo que ya hemos hecho bastante. Tenemos que recoger los recursos y dejarlos donde debemos. Dame maderas. Gracias. Si voy metiendo las piedras de condensación aquí, tenemos como energía como para dentro de un huevo o algo así. ¿Puede ser? Mira. Si metemos dos, tenemos para 5 días más. LOL. 54 días tenemos. Tenemos aquí recursos para 54 días. Vale, esto. Por si lo necesitamos, ya lo tenemos aquí. La semilla gigante no la podemos quedar. Tenemos aquí esto. ¿Esto qué era? ¿Ves? Esto es lo que te da uno de ataque permanente. Esto es. Uno y otro. Ole, pues ya tenemos más dos al ataque. Fíjate tú qué cosas. ¿Y esto qué da? Recupera salud. Posibilidad de crítico durante 3 minutos, que no está nada mal tampoco. Dame de esto todo. Ya ves tú, 2 y 2. Tampoco era la gran cosa. Guarda y guarda. Y esto todavía sigue trabajando en hacer ¿qué? Hasta con los fertilizantes. Ah, vale, porque le he puesto 993. Así que va a estar 24-7 sin parar, intentando hacerlos. Problema que no lo va a poder hacer porque no va a tener más cacas durante un tiempo. Por mucho que caquen mis pequeños, no será suficiente. Vale, pues con esto ya estaría. Podemos dejarlo estar. Vamos a cambiar de día. Creo que ha salido un vídeo, Sachi. Hemos completado cosas, tenemos una motosierra. De repente he ganado experiencia, no entiendo muy bien por qué, pero hemos ganado experiencia. Yo qué sé, supongo porque ha terminado algo. No, en teoría no. Vale, tenemos un mensaje del ayuntamiento. Me llena de orgullo invitarle a la inauguración de los baños termales de Portia. Tendrá lugar mañana. Le ruego que venga a conocer a la nueva atracción de la ciudad. El cuerpo civil, el ladrón que robó en el centro de investigación resultó ser un caballero. Lo consideramos armado y peligroso. Si descubre su paradero, informa al cuerpo civil inmediatamente. Del cuerpo civil, gracias por traerme esto. Hijos de... Vale, pues nada, ya estaría. En fin, podemos dejarlo por aquí. Así que creo que prácticamente voy a cortar por aquí y voy a seguir grabando. Sin más, o sea, no me voy a entretener más, me refiero. Así que nada más, chicos, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos.